si está con los pies del frente, córtenlo. El que está al frente de su cara del Señor. Ese, córtalo. Alguien que le ayude. Sean el Cristo doloroso, sino el Cristo resucitado. ¿Cómo van a ser? Trabajen en grupos. Lo oí de primera fuente. Así dijo el Papa Pablo VI en Colombia. Trabajen como trabajaron hace 2000 años los primeros cristianos, que eran pobres. Los más pobres fueron bautizados. Los esclavos que estaban destinados al exterminio, ellos fueron hechos hijos de Dios por el bautismo. ¿Y cómo abatieron la pobreza? Trabajando en grupo. La pobreza de los católicos es la pobreza de Cristo. Hermanos, las enfermedades crónicas y la depauperación, hermanos, es la caída de Jesucristo. Hermanos, por eso hoy el Cristo total es la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica, hermanos, se aparta de los mandamientos y sucumbe en el pecado, entonces Cristo cae. Cristo también cae. Y mirad cuántos pecados sociales, hermanos, ya al llegar a la cruz, Cristo cae por tercera vez. A pesar de hacer todo el esfuerzo posible para seguir adelante, Jesús ya no aguanta y cae por tercera vez. Así es cuando uno es débil. Así pasa con nosotros cuando volvemos a caer en el pecado. Es necesario, para salir del pecado, la fuerza renovadora de la gracia, la intervención directa del Espíritu Santo, esa invitación de Dios a dejar el hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo. En cada justificación, hermanos, interviene Dios mismo con su misericordia divina para levantarnos a la dignidad de hijos de Dios. Y es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos transforma. Por eso, meditando en la pasión de Cristo, tenemos el don del Espíritu Santo que nos transforma, según el profeta Ezequiel. Derramaré sobre ustedes agua purificadora. Serán purificados.
los purificaré de toda mancha y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré del cuerpo el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu dentro de ustedes para que vivan y cumplan mis mandamientos y respeten mis órdenes. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Cristo Jesús, pues, también con ayuda de Simón Cirineo y de algunos soldados, hermanos, cuando nosotros socorremos las necesidades de nuestros hermanos, entonces somos luz que brilla. Entonces nuestros pecados serán abatidos. Hermanos, tenemos obligaciones particulares, pero sobre todo obligaciones sociales. Y la propiedad no es absoluta. La propiedad tiene restricciones, sobre todo cuando se trata de la parte del sentido social, que debe tener la misma propiedad privada. Hermanos, solo con la luz del Evangelio, solo meditando las palabras de los ramos, no vayan a tomar de los que están aquí flores. Flor, ahí allá donde estaba el huerto, ahí hay florecitas, estos son de los ramos que trajeron para la celebración. Con cuidado no jalen los collarcitos de flor, lo vayan a tirar.